You're 16, you're beautiful, and you're mine. Quijote está teniendo unos sueños muy extraños. Desde que hace Friki Team, algo está cambiando en su mente, en su comportamiento. Aquí, con todos ustedes, el gran Quijote. Me contabas que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me comentabas que habías tenido unos sueños desde que estás en Friki Team. Sí, el sueño de hoy fue terrible, terrible. ¿Da miedo? Un poco. Pero yo me levanto, lo primero que hago cuando me levanto es orinar, mear. Ya. Porque eso es lo primero. Sí, y después voy a la cocina. Ajá. Y pongo agua a hervir. Porque si pongo agua a hervir, cuando sale el chorro de agua... Te entran ganas de orinar. Exacto. Sí. Orinar, bueno, fino. Mear. Sí, mear. Entonces voy y pongo el agua a hervir y empiezo a... Enciendo la tele. Ajá, entiendo. Y empiezo a hacer zapping. Entiendo. Y pongo primero una CNN, el canal de la noticia, y veo todo gente con peluca rosa. ¿Todo con peluca rosa? Sí, sí. Cambio, dibujo animado, o sea, Scooby-Doo. La gente con peluca rosa. Sí, Scooby-Doo con peluca rosa. Sí, entiendo. Cambio, el de deporte, jugando fútbol americano. Entiendo. Se le veía la peluca rosa debajo del casco. Ajá, muy interesante. Boxeo, dos boxeadores negros fornidos con peluca rosa. O sea, todo el mundo... Todo el mundo con peluca rosa. Y bueno, ¿y qué pasó? Y de repente se apagó la tele. Ajá. Y me miro al espejo y tenía la peluca rosa yo. Te habías despertado con la peluca rosa? Sí, pero no me había dado cuenta. Qué fuerte. Y ahí me desperté. Es un poco terrorífico y escalofriante el tema. Sí, sí. Y todo pero eso... es verídico, es verdad. Bueno, lo he soñado hoy y... Vamos. Cuéntale el que yo soñé. ¿Qué? Cuéntale el que yo soñé. El que yo soñé, cuéntale. Cuenta el que soñó Francisco, nuestro... Que había soñado. Nuestro colaborador. Bueno, que él estaba en una especie de granja, ¿no? En un establo. Sí, y vio a dos putos follando. Ajá, y... ¡No! Bueno, eso ya lo contaré. Pues nada, muy interesante. Espero que si tienes algún sueño así parecido... Sí, ya. Se lo cuentes a los fans. Con algún fan sueño cada día. ¿Sí? ¿De algún nombre especial? No, ya diré nombre. ¿Quizá por G algo? No, vale. Ya diré nombre. Okay.